Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is new. Buenos días, perros y perronas, y nada, seguí mucha historia hoy, desayuno y entrenar. Por aquí, día de refeed, realimentación, ya sabéis, 100 gramos de arroz basmati el curry, 150 de copos de maíz con medio litro de agua le he tenido que tirar y 20 gramos de proteína whey sabor chocolate blanco, y para dar, a ver un segundo... Ay, es que lo muevo, que es eso, que está por ahí debajo. No sé si la ves ahí. Ay, pues eso. Y, por otro lado, media barra de pan, que pesaba la barra entera 220, así que media barra, 110 aproximadamente, de pan blanco, con eso que veis ahí, que son 30 gramos de dulce de leche light. Nada, estoy... Coño, me había pringado el dedo. Y el gramo de omega 3 invisible, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo. Para adentro y a entrenar. Comida post entreno, multivitamínico, que no lo veis, pero me lo tomo, o sea, invisible, ya sabéis. Zumo de sandía, compuesto de 5 gramos de BCA sabor sandía, 5 gramos de glutamina, creatina, 5 gramos de creatina monohidrato y agua, 150 de plátano, 110 de pan blanco, con 50 de mermelada de frambuesa sin azúcares, y ya está, así, mira el pan ahí, panazo, y nada, va para adentro, a seguir cargando las pilas. Por cierto, no sé, tampoco, creo que sí. Menuda cara gilipollas se me ha quedado cuando abro la bolsa en el gimnasio para cambiarme eso, para entrenar, y veo que no tengo, o sea, las calzonas, ¿no? Ese, me he quedado así como... Mierda, o sea, con el pantalón de chándal, tío, en serio. Digo, otro día no me importa, coño, pero hoy toca pierna, precisamente. He sido como... No sé, a mí por lo menos me incomoda muchísimo entrenar con chándal largo. Así que yo qué sé, es una putada, pero... gilipolleces, cosas que pasan, ¿vale? Lo digo porque como siempre me ves así en calzonas y eso... Pues digo, coño, o sea, ¿qué le ha pasado a este hoy con pantalón? Bueno, nada, gilipolleces. Luego nos vemos. Almuerzo por aquí, un gramo de omega 3 invisible, ya sabéis de qué va esto, y 120 gramos de pechuga de pollo con sazonador barbacoa, este de aquí que lo he comprado en Condis, y tu supermercado de confianza. Y 600 gramos de patatas al Eque con 50 de ketchup light. Y nada, para adentro.
Bueno, pequeños gestos como el que acabáis de ver, entre elegir escalera mecánica o escalera convencional, marcan la diferencia a la larga. Además, subir escaleras es uno de los mejores ejercicios que hay. De hecho, el cardio más efectivo que hay a todos los niveles es subir escaleras. En serio, si no, probad y ya me contáis. Probad a subir escaleras. Ese entrenamiento lo hacía Goku. Imaginaos, subir escaleras ahí sin parar un buen rato. Ya me contaréis, a ver cuánto aguantáis. Bueno, aprovecho ahora que saco el rato y os cuento cómo ha ido mi última semana, ¿vale? Autoevaluación semanal. Vale, en cuanto a rendimiento, bien, fue semana de descarga, así que sin ningún tipo de problema. De hecho, ha servido para recargar las pilas, básicamente. En cuanto a saciedad y hambre, bien. Pues como, además, como no ha sido tan demandante el entrenamiento, pues todavía incluso mejor. Ha sido la primera semana que ya con los nuevos macros y eso he empezado. Y la verdad es que bien. Sobre todo, aunque haya bajado mucho los hidratos, hay días en los que la proteína pues es muy alta. Y bueno, eso, si habéis visto en mi Instagram y tal, como voy haciendo esas comidas y eso esos días, intentaré también subir algún día de esos altos así en prote. Y claro, la proteína tiene un efecto asociante también muy a tener en cuenta. Entonces, de puta madre. La fibra también sigue alta, con lo cual sigue bastante fruta y verdura. Así que de puta madre. Y luego también, que ya es lo que me falta. Joder, se me ha ido la pinza, tío. Rendimiento, saciedad. ¿Qué más? Joder, vale, estado de ánimo. O sea, estado de ánimo. Pues bien, o sea, sigo igual. Hay días que me vengo arriba. Hay días que estoy así un poco más acarajotado, como digo, ¿no? Más aplatanado. Pero, o sea, bien, de puta madre. O sea, la cosa sigue bien. No tengo así todavía ni cambios de humor así raros, ni nada de eso, ¿no? Entonces, guay. O sea, de puta madre, la cosa sigue muy bien. A ver, hoy voy a seguir con el refit. Pues nada, cargar las pilas y ahora os enseño la cena. ¡Tope, hostias! Eso sí, después del pateo que llevo ya hoy y el entrenamiento de pata, voy cansaete, la verdad, para qué engañarnos. Pero bien, oye, oíd, que bueno, he visto que alguien me ha preguntado por la rutina que sigo y tal, actualmente. Es la misma que en volumen, con alguna variación, básicamente. Tenéis algún vídeo por ahí anterior, os dejo en la descripción así del vídeo, pues si queréis verlo y tal, por saber cómo planteé el entrenamiento, aunque sí que tienen alguna variación. Y vamos a hacerlo de una forma, porque tampoco veo mucho ese interés así a... No sé, no me parece hacer un vídeo así como para poner la rutina que tengo, ¿no? No sé, o explicarla así y tal, porque solo una persona me la ha pedido. Vamos a hacer una cosa, si este vídeo llega a 50 likes, pues doy por hecho que queréis que ponga la rutina. Y nada, pues pasaré a hacer un vídeo en el que explicaré la rutina que estoy haciendo actualmente y así comentar detalles, aspectos y tal, y por qué la hago así y demás, y aparte de lo que es la rutina en sí. ¿Vale? Pues eso, 50 likes, manita arriba y nada, hacemos vídeo. Os cuento lo que lleva la cena, ¿vale? Me he hecho otra vez una pizza, ya muy recurrente en mis refits, que no es lo más eficiente realmente, pero bueno, en fin, un día es un día, así que se puede uno permitir ese capricho, por así decirlo. Entonces, la masa lleva 170 gramos de harina de trigo, 20 de harina de maíz amarilla, 6 gramos de levadura fresca y sal marina y agua. Bueno, si queréis ver cómo hacer la receta, o sea, cómo hacer la masa de pizza, os dejo en el link en la descripción, un link en la descripción en la que explico paso a paso cómo hacer la receta. Y luego de topping, he puesto 120 gramos de base de salsa de tomate natural triturado, orégano, 30 gramos de cebolla exactamente y 30 de pimiento verde, así más o menos. Y 70 gramos de queso rallado light, que esta vez sí me he pillado el Arla Finelo ese de Carrefour. Y oye, o sea, 12% materia grasa, o sea, 12 gramos de grasa por cada 100 gramos, o sea, de puta madre. Y los refits, mejor que mejor. Así que nada, os enseño, está en el horno, por cierto, y os enseño. Habéis visto que me más huecos de una serie que tenemos en internet, me auto-spameo, vale, os dejo aquí el canal por si queréis verla. Una serie sobre los canes de San Lucas de Barrameda, de mi pueblo, ¿vale? Así que nada, ahora os enseño cómo queda la cena. Pues así ha quedado, ¿ok? Aquí en el plato gigante. Sí, sale, o sea que es grandota finita hoy, pero
grandota. Corto y os enseño. Pues, a ver si enfoca, ¿vale? Pues eso. Así queda. Nada, disecciono aquí un trozo para que lo veáis así. Como siempre, todo en primer plano. Buena pinta, ¿eh? Ya ves, así finita, el borde sigue gordito, como siempre. Pero, o sea, está tersa. Está ahí consistente, ¿no? Así que nada. Va para adentro. Ahí, que así con el flash se ve todavía mejor. El pimentito, la cebollita. Y el que saco y nada. A ver, por ahí. La review. Otro trozo así para que lo veáis así. Y nada. Ahora sí. Ah, bueno, aparte el gran modo Omega 3 invisible, ya sabéis. Y multivitamínico. Pues os cuento lo que me voy a comer ahora. Más que nada porque ya la gente duerme en casa, es tarde. Así que nada, os digo lo que va a ser mi última comida. Y por si no puedo hablar y demás, así fuerte. O lo que sea. Me voy a comer una natilla de vainilla sin azúcares, que son 125 gramos. Le añadiré 5 gramos de glutamina. Y aparte un bollicao, que ahora lo vais a ver, que es un bollicao cero, ¿vale? Que he encontrado en una horra más, en concreto. Ahora os enseño los macros y eso para que lo veáis, pues os interesa. Son todos polialcoholes, es decir, cacota, hay que tener cuidado. Y no es fit, ¿vale? No es para meterlo a diario porque es muy procesado. Pero eso sí, no tiene azúcares, así que está de puta madre. Y os enseño ahora los ingredientes que tiene eso. No tiene grasas tan saturadas, porque no aparecen ni como hidrogenadas ni como parcialmente hidrogenadas, que es el requisito que tienen que tener para que sean transaturadas. Aunque sean grasas vegetales saturadas en su mayoría, no son tan perniciosas como sé que ya sabéis, y si no lo sabéis, pues el consumo de grasas saturadas no hay que obviarlo, hay que incluirlo en su medida, un 10% aproximadamente de las calorías totales, pero hay que tenerlo ahí también en cuenta, porque es muy beneficioso, sobre todo a niveles hormonales, para mantener la testosterona, entre otros. Así que nada, os enseño ahora. Bueno, pues estos son los bollicaos de los que os hablaba. Y os voy a enseñar aquí los ingredientes y los macros. A ver, vale, ingredientes, harina de trigo, agua, edulcorantes, maltitol, jarabe, sorbitol, o sea, polialcoholes, cacota, grasas y aceites vegetales, palma de girasol, ya he hablado de ellas, levadura, fibra, que cada regresado en polvo, emulgentes, que no son muy convenientes y tal, pero bueno, o sea, oye, de vez en cuando sí, no está mal. Parte de avellana, gluten de trigo, leche desnatada en polvo, sal, proteína de leche, conservadores, hay cuidado, pero bueno, tampoco nada así de otro mundo, o sea, ¿ves? O sea, de hecho, ponerlo de un consumo excesivo puede producir efectos laxantes, por lo que he dicho, de los polialcoholes. Así de vez en cuando, oye, no pasa absolutamente nada por un día. Así que eso, bueno, estos... Los macros así por cada 100 gramos son 3 unidades de 60 gramos, ¿vale? Así que nada, voy a abrir uno. Bueno, por aquí la natilla, a ver si enfoca bien con la glutamina. Ahí. No enfoca, y creo que no va a enfocar, ¿verdad? A ver, venga, enfoca. Eso es, ahí, viscosita. Ya sabéis, ¿no? Natilla sin azúcares, en el campo la podéis pillar. Por ejemplo, sin azúcares, la marca Reina, de chocolate, vainilla y caramelo. La de chocolate, vainilla, top. La de caramelo me gusta algo menos, pero muy rica también. Ahí, vale, pues eso. Y voy a abrir esto. Y nada, esto nada, o sea, lo que viene siendo un bollicado toda la vida, básicamente. Tamaño normal y demás, es ese pequeñito, o sea, como mi mono, y ya está. O sea, no tiene mucha historia. Venga, vamos a abrir, saco el momento food porn. Vale, a ver si enfoca. Ahí. Coño. Ahí el chocolate saliendo y eso, ¿no? Yo creo que con flash, incluso a lo mejor, ¿no? A ver qué tal así con el flash. Sí, mucho mejor. Chocolate. Pues eso. Y nada. Lo que viene siendo un bollicao, vamos, básicamente. Así que nada. Bueno, de hecho, hoy no paran todo el día. No sé cómo no sigo vivo aquí, creo que tengo que tener ojeras ya y muerte cerebral.
Así que nada, bueno, un vídeo más. Eso sí, sí creo que ha sido muy soso y no sé, un vídeo muy, muy raro, ¿no? Pero oye, yo qué sé, a ver si con el montaje le he podido dar algo así de... Que lo dudo. O sea, hay veces que ya sabes. Depende del tiempo, de las ganas, de cómo me siento a montar el vídeo, cómo me pilla el día a la hora de grabar, sale de una forma u otra. Así que nada. Bueno, pues eso. Igualmente vendrán vídeos mejores. Lo siento mucho. Así que nada, muchísimas gracias por... Me van a matar aquí. Nada, un vídeo más. Un día en mi dieta. De un día en mi dieta. Si te ha gustado, dale like, comenta, suscríbete. Comparte, ¿por qué no? Si quieres. Si no, pues nada, ¿sabes? Así que eso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a tope. Hostia. I'm a soldier, 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 soldier. I'm a soldier, soldier.